Hola a todo el mundo, sean ustedes bienvenidos. Me encuentro ubicado nuevamente aquí en la hermosa ciudad de Guadalajara, donde hoy vinimos a visitar otro de los monumentos más importantes de esta ciudad. Con ustedes, la Glorieta Niños Héroes. Originalmente conocida como el obelisco Glorieta de la Madre Patria, la Glorieta de los Niños Héroes conmemora el aniversario de la Batalla del Castillo de Chapultepec, en donde 6 cadetes mexicanos, Justín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escuti y Vicente Suárez, murieron al intentar proteger el recinto de los invasores estadounidenses. Y hoy conoceremos más de cerca este monumento. Que comience la aventura. Hoy nos vinimos a dar una vuelta aquí por la Glorieta de los Niños Héroes, la cual es bonito venir hoy en día porque es la vía recreativa. Entonces es un poco más fácil pasar caminando y poderla grabar en su máxima expresión. Como pueden ver, estamos por cruzar. Está aquí la gente utilizando la vía recreativa para su bicicleta. Toda esta zona está tranquila porque pasan los carros. Y ahí está lo que venimos a ver. Ya venimos subiendo, fue un problema poder cruzar ahí porque, mucha gente. Bueno, ya tomamos aquí la glorieta, por ahí es donde subes. Esa parte de ahí es por donde subes. Sabes, aquí esta explanada. Todo esto hacia arriba. Las primeras impresiones que te da esto es que está muy, muy maltratada. Bueno, no maltratada, más bien rayada. Aquí pueden ver la cantidad de rayas que tiene. Esto es más que nada por motivos meramente de protesta. Tienes una vista de 360 grados alrededor de aquí de las avenidas en Chapultepec. Así que miren, por este lado tenemos la avenida Mariano Otero, que esta es una de las calles principales o avenidas principales de la ciudad de Guadalajara. Por acá tenemos otra avenida. Por ahí atrás pasa una que se llama Washington, muy famosa entre los estudiantes que vienen de fuera. Acá por este otro lado tenemos lo que es la zona rosa, la llamada zona rosa de Chapultepec. Todo eso allá al fondo es una zona llena de bares, hay escuelas, restaurantes. Es una zona muy famosa aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. La batalla de Chapultepec fue un conflicto armado que tuvo lugar el día lunes 13 de septiembre de 1847 en el cerro llamado Chapultepec. Se ubica en las proximidades de la Ciudad de México. En el combate intervinieron los ejércitos de Estados Unidos y de México. El motivo de la batalla y de la invasión en general fue que Estados Unidos deseaba apoderarse del territorio localizado al norte del río Bravo, incluido Texas, por el cual México se defendió. Después de varios años de tensiones entre ambas naciones, luego de que la provincia de Texas se independizara, con apoyo militar y económico del gobierno estadounidense para no variar, tras varios intentos de Estados Unidos por comprar el territorio al gobierno mexicano. Posteriormente, Estados Unidos intentó comprar el territorio de Nuevo México. Sin embargo, México se negó nuevamente a realizar la venta. Comenzó entonces un enfrentamiento militar al norte del país. Mientras tanto, otro contingente del ejército de la Unión Americana entró al país por las costas de Veracruz,
donde no encontró resistencia en su camino hacia la actual Ciudad de México. En el contexto de esta invasión se desarrolló la Batalla de Chapultepec, donde el ejército mexicano trató de repeler a los invasores norteamericanos, apoyándose de los cadetes del Colegio Militar. 6 cadetes y otros 40 habían recibido la orden de Nicolás Bravo de abandonar el castillo de Chapultepec, por entonces sede del Colegio Militar y sus alrededores. Sin embargo, estos decidieron quedarse a defender la plaza ante el avance del ejército de los Estados Unidos. El ejército estadounidense finalmente tomó el control del castillo de Chapultepec, arriando la bandera mexicana del colegio. El 15 de septiembre ya tomada de forma pacífica la Ciudad de México, el ejército estadounidense busca a los heridos tirados en el campo de batalla, reúne los cuerpos de sus muertos y permite lo mismo a civiles y prisioneros de guerra mexicanos, quienes usan a las trincheras como tumbas comunes, ya que muchos de los combatientes estaban lejos de su lugar de origen. Por su parte, los estadounidenses sepultan a sus muertos en un terreno ubicado en las esquinas de lo que hoy es Circuito Interior y Calzada Tacubaya, el cual es declarado como un parque memorial por el gobierno estadounidense y que hoy forma parte de la Embajada de los Estados Unidos. Esta glorieta representa y conmemora a esos cadetes caídos, en especial a estos 6 personajes que se volvieron íconos, los cuales dieron su vida en batalla. También representa el que los mexicanos perdonamos, pero no olvidamos este acontecimiento. Tenemos a los 6 cadetes que dieron su vida defendiendo el castillo de Chapultepec. Más que nada los más sonados durante esta batalla, en realidad fueron muchos más, pero estos son los más, podemos decir que los que más se llevaron la atención, que han pasado a la historia de este país como un ícono de la cultura mexicana. Y tenemos más mensajes de protestas con pinches puercos, dice ahí. Algo de basura que aquí la gente sin hogar me imagino que deja. No sé si por ser domingo está muy muy sucia. La entrada que ven aquí, puedes llegar hasta allá arriba. Creo que para poder ingresar tendremos que pedir un permiso especial, no lo sé, pero debe ser una experiencia increíble poder ver desde los ojos de la mismísima madre patria los alrededores de toda esta zona. Algo que hay que aclarar es que anteriormente esta puerta, se dice que esta puerta estaba abierta casi todo el tiempo y mucha gente entraba, mucha gente sin hogar, mucha gente que no tenía nada que hacer se metía ahí, lo usaban como baño, lo usaban para otros fines, no tanto para darle un buen uso. Tenemos algunas luminarias que se utilizan para iluminar aquí a la glorieta, unos colores muy coloridos. Ahorita no se alcanza a ver porque está realmente pues el sol en su máximo esplendor. Así es como se ve todo este monumento. Niños Héroes es un monumento diseñado por Vicente Morales Mendiola en el año de 1950, esto para conmemorar a los cadetes que murieron durante la batalla de Chapultepec. La glorieta es obra del escultor guanajuatense Juan Fernando Ligüel Rosenweig, quien es además autor de obras tan importantes como representativas de todo el país como la Diana Cazadora, la Fuente de Petróleos, el Monumento del Pípula, entre otras. El arquitecto encargado de darle vida a este diseño fue Vicente Morales Mendiola en el año de 1950. Esta glorieta consta de una amplia explanada circular, en su centro sobresale una enorme columna de 50 metros de altura, rematado por una escultura femenina en cantera rosa que representa a la patria cubierta por una larga túnica sosteniendo una guirnalda en sus manos. A sus pies, un águila parada en un nopal devorando una serpiente que simula el escudo patrio, y al frente en la base del pilar se encuentran conmemorados las estatuas de los niños héroes con inscripción en bronce: murieron por la patria, además de sus nombres. Esta glorieta se ubica en donde intercepta la avenida de Chapultepec y su andador lleno de comercios y concurrido por miles de personas cada día, Mariano Otero, y la avenida de los Niños Héroes. La inauguración se realizó a principios de los 50 por el entonces gobernador de Jalisco, Agustín Yáñez. Ahí vemos algunas
lámparas, puedes acceder por ahí. Ahí está la rampa en esta zona de aquí, sobre ahí subes, vienes y subes aquí arriba. Y aquí este es el monumento. ¿Qué tal se ve? Se ve espectacular. Lastimosamente está un poco rayoneado, pero en general es muy bonito. La única crítica que tendría, o el único pero que le pondría a esto, sería, no sé si es porque sea domingo, pero la falta de atención, la verdad, se nota que los días que no la limpian o algo, se ve el mal olor sobre todo, y está un poco sucia de arriba. Eso sería lo único. Creo que le falta un poco más de atención a este monumento, de no dejarlo caer y cuidarlo un poco más. Dentro de todo lo demás, el monumento se lleva un 10. El 24 de marzo del 2018 los Niños Héroes dejaron de nombrarse en esa fecha. El monumento ha sido renombrado por el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, Jesús Medina Varela, como la glorieta de los y las desaparecidas. Tras una manifestación realizada tras la desaparición de Javier Aceves, Marco Ábalos y Daniel Díaz, estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales, el CAP, la glorieta de los y los desaparecidos da visibilidad a esta problemática que día con día aumenta y es causa de alarmas a todas las personas de Jalisco. Sin embargo, es también ese símbolo de esperanza para que, sin cansancio, busquen a su ser querido. Actualmente la glorieta de las y de los desaparecidos se ha convertido en un territorio de protesta contra la impunidad, la injusticia, y se ha transformado en un monumento que rinde honor y memoria a las víctimas de desaparición forzada. La glorieta de los Niños Héroes es gratuita, está abierta a las 24 horas del día, los 365 días del año, para que vengas y la visites. La recomendación que te hago es que busques estacionamiento de pago, porque por los alrededores es muy complicado que puedas encontrar dónde estacionarse en esta zona, más que nada por el tipo de comercios que se hay en toda esta zona y los alrededores. Lo ideal es que vengas en domingo, que es cuando inicia la vía recreativa, y es donde muchos de los negocios están cerrados y puedes aparcar ahí. Así, con este monumento detrás mío es como nos despedimos. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado, que te hayas informado, y nos vemos en un video nuevo. Adiós.